Hey, hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Soy el señor YouTube. ¿Qué tal? Pues bienvenidos. Traigo un video muy interesante para los amantes del Photoshop, como yo. Pues bueno, vamos a hacer el efecto de It. Así es, el efecto de It. Así es, el efecto de la película de It, el payaso. Vamos a transformar nuestra cara en el payasito. Pinche payasito, vamos a transformar nuestra cara en el payasito. En el payasito, eso. Para eso, pues voy a utilizar una foto mía porque me da hueva descargar una de internet. Así que pues como mi cámara es muy chingona y se ve todo claramente y muy clarito, entonces voy a descargar una. Perdón, voy a tomar una de aquí. Uy, miren qué guapetón. Voy a tomar una de aquí. Ok, esto lo pueden hacer con su imagen, pueden hacerlo con otra foto de Photoshop y bueno. Vamos a irnos aquí a la lupita para hacer un acercamiento para que podamos trabajar muy bien, de la mejor manera. Ahora nos vamos a situar de mi lado derecho aquí en el candadito, aquí donde tengo el mouse situado. Le vamos a dar doble clic para desbloquear el candadito y le vamos a irnos. Ok. Listo. Ahora vamos a presionar las siguientes teclas para hacer una copia de la capa. Vamos a presionar la tecla control más la tecla J y nos queda otra capa aquí. Entonces, situándonos en esta misma capa, nos vamos a ir aquí a tono y saturación, perdón, y aquí donde dice saturación le vamos a bajar ya los perdí, ya los confundí, verdad que soy muy malo. No, era en esta, en la capa de abajo, perdón. Discúlpenme, es que ando algo perdido. Nos vamos a tono, saturación. Y de igual manera le bajamos la saturación a menos 100. A manera que nos cree una capa en blanco y negro, pero de la capa de abajo. Ahora sí, en la capa de arriba, vamos a trabajar con la capa de arriba. En este caso le pueden poner ustedes un nombre, el que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir aquí al borrador. Vamos a seleccionar el tamaño de borrador. La dureza tiene que estar al 0%. Y vamos a seleccionar un borrador más o menos. ¿Qué les digo? Ahí, bueno. Y vamos a empezar a borrar solo la cara. Ven que la cara se hace como de un tono gris, grisáceo. Así. Solo así, bueno, ustedes lo van a hacer con toda la calma y precisión del mundo, tranquilamente, para que les salga pues todo muy muy bonito, muy bien. Traten de no pintar los ojos, por favor, de no pasarse. Hagan de cuenta que están haciendo un maquillaje, pero por computadora. ¿De acuerdo? No importa si pintan las cejas, eso es lo de menos. Así. Un poquito por aquí, vamos a hacer unos clics aquí alrededor. Solamente para pintar eso. Ahí, bueno. Los labios también los van a pintar. Toda la parte de la cara la van a pintar. Toda. Toda la van a pintar así. Así. ¿Ven? Así. Con calma. Traten de no pasarse. Traten de rellenar en esos pequeños lugares. También la oreja. Aquí la oreja. Si su personaje o su imagen tiene partes como el cuello o los brazos o tal, igualmente los van a rellenar con el borradorcito. Bien, aquí por ejemplo mi borrador no alcanza la oreja, entonces lo que yo voy a hacer es poner un tamaño pues considerable para la oreja. Así. Ahí está. Ahora vamos aquí a pintar el cuello.
Dale like, comenta, suscríbete y activa las notificaciones de la campanita para que puedas ver más videos como este. Más adelante, si este video llega a por lo menos 100 likes, más adelante voy a hacer un maquillaje del Joker. Pero más adelante. Muy bien, ya tenemos todo esto aquí así. Ahora sobre esta misma capa, capa cero copia, ahí mismo. Vámonos aquí a donde dice brillo y contraste. Y vamos a subirle un poco el brillo, a que la cara se vea más o menos blanca. En este caso a mí me sale el 43. Y de un contraste que se quede a un 36. A mí me gusta así, así se vería bien, perfecto. De acuerdo, entonces ya que tenemos esto, vamos a hacer una capa nueva. Aquí vamos a presionar, vamos a ponerle, adentro de capa 1, yo la voy a renombrar como labios rojos. ¿De acuerdo? Labios rojos. Muy bien. Labios rojos. Ahora vamos a tomar nuestro pincel y vamos a seleccionar el color rojo. A un color que más o menos sea un poco fuerte. Entonces en este caso yo lo tengo ahí más o menos. Ustedes escogen el color que ustedes quieran, pero yo lo tengo así. Ahora vamos a subir un poco el tamaño del pincel. Un poquito, ¿qué les parece? Un poquito más. Ahí está. Y vamos a pintar los labios. Ahí los labios. Bueno, ahí están los labios. Ahora, mucho cuidado con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer las líneas. Así, las líneas. Que les queden lo más derechitas que se pueda. Hasta ahí. Ahora la otra. Ahí. Ok. Ahora vamos a hacer las líneas hacia arriba. Así. Ahora la otra. Así. Listo. Muy bien. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos aquí en modo de fusión. Aquí está normal. Se la vamos a poner en multiplicar. Y ven que toma un aspecto, pues sí, un poquito más rojo. Que como que se transparenta con la piel. Bien, ahora vamos a tomar el borrador. Y con el borrador, aquí en las líneas de arriba, les vamos a hacer una pequeña, como que puntita. Ahí, bueno. A la otra. Aquí podemos nosotros, pues, bajarle un poco las líneas, un poco de aquí de la orilla, solo un poco. Uy, ya me pasé, ven que ya me pasé. De hecho, estas líneas deberían ser más delgaditas, deberían ser como que más delgaditas. Como más o menos pues así. No me gusta cómo se ve. Bueno, a ver. Es que, de hecho, las líneas son delgaditas. Al momento de que ustedes hagan las líneas, tienen que hacerlas a modo de que el pincel no sea tan grueso. Para que no les quede así como el mío, que me está quedando horrible. Bueno, más o menos está quedando pues 2 que 3. O sea, no vamos a decir que queda tan bien, pero digamos que está quedando pues más que 3. 2 que 3. Bien. Ahora, vamos a dibujar aquí la nariz. Vamos al pincel. Y vamos a dibujar aquí la nariz. Así, la nariz. Obviamente ahorita está en el mismo estado de multiplicar. Aquí así. En la misma capa, de hecho lo estoy poniendo. Puede haber creado otra capa, pero lo estoy poniendo en la misma. Perdón, disculpen, se me cortó la grabación. Me quedó muy pintada la nariz. Entonces aquí sí con el borrador puedo ajustar
un poco, puedo ajustar. Más o menos la nariz, más o menos ahí. Más o menos pues que la nariz esté más o menos así. Ya por último pues nos queda hacer los ojitos. Entonces aquí sí ya vamos a crear otra capa. Y aquí le vamos a poner de nombre ojos. Ojos. Ok, aquí en ojos vamos a la lupita. Vamos a acercar todo lo que podamos. Más o menos. Ahí está bien, ahí está bien. No quiero tan cerca. Vamos a pintar los ojos. Vamos a seleccionar el color amarillo. Ahí, bueno, con ese amarillo. Vamos al pincel. Y vamos a pintar los ojos. Ok, vamos a pintar los ojos. Yo creo que con ese tamaño está. Solamente lo de adentro, que son las pupilas. Aquí. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pintar el otro ojito. Este es un tutorial muy básico, muy sencillo. Y muy fácil y que pues no tiene pues mucho chiste. Vale, ya están los ojitos. Ahora quiero que se vean las pupilas porque no se me van a ver amarillos los ojos. Entonces voy a tomar mi borrador. Voy a bajarle el tamaño considerablemente. Lo voy a poner al centro. Y le voy a dar un clic. Otro. 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 Listo. A manera de que se me vean las pupilas. Lo mismo hacemos con este. Uno. Dos. 3, 4, listo. Ay, así. Pues así nos está quedando nuestro maquillaje de payasito. Ahora, vamos a ponerle un modo de fusión a nuestros ojitos. Vamos a probar con luz suave. Uy, bueno, con luz suave se ve muy, muy mal. Vamos a probar con luz fuerte. Ok, con luz fuerte queda bien. Con luz intensa queda un poco más remarcado. Si le damos en multiplicar, no, ya no nos queda. Bueno, está entre luz suave, luz fuerte y luz intensa. Perdón, está entre luz fuerte y luz intensa. Vamos a dejarlo en luz intensa. ¿De acuerdo? Ahí está. Hacemos un retroceso para atrás. Y así es como nos quedaría nuestro maquillaje de Pennywise. Como ven, pues aquí fallé un poquito en la... entre las... líneas, a ver, aquí en esto puedo borrar. De hecho, me voy a enfocar en la capa de labios rojos. Voy a tomar el borrador y voy a borrarle quizá un poco ahí, así más o menos que se note un poquito, y listo. Y ya tendríamos nuestro maquillaje listo. Ahora sí que para subirlo a las redes sociales, a nuestro Instagram, de hecho es lo que voy a hacer. Y pues así nos quedaría. De hecho aquí la nariz también me quedó un poco roja. Podría borrarle ahí algunos detalles. Y bueno, pues chicos, esto sería todo. Y bueno, pues así nos quedaría nuestro maquillaje de Pennywise. El payasito bailarín. Así que chicos, pues con esto terminamos nuestro video. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. No olviden ustedes suscribirse al canal. Darle like, comentar y compartir qué tal te pareció. Voy a estar esperando tus comentarios abajito en la caja. Yo soy el señor YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.